Good evening, class. Hello. Good evening, teacher. Hi, how Hello. is it Good night, going? teacher. Good night. Hi. Nice to see Hello, you. teacher. Good night. Qué bueno Good verlos. night. ¿Cómo estamos? How do you feel today? ¿Estamos bien? Un poquito estorbada de ¿Listos? la garganta. Está bien. So-so, dice. Enfermos de la garganta. ¿Verdad que anda? En serio, con lo de la garganta, la gripe, pegando muchísimo. Los cambios de clima son, teacher, porque aquí ha estado lloviendo ahora. Aquí Sí. también empieza a llover, esperemos igual que no nos dé problemas la conexión a Primero Dios internet. que no. Cualquier cosa, estamos ahí notificando en el grupo de WhatsApp. Vamos entonces a dar inicio. Disculpe una pregunta antes que para no interrumpirla después. Fíjese como me puse a hacer ahora como que era loca, iba haciendo todo Lo de desde antes plataforma, de sí. la plataforma porque llevaba algunas atrasaditas. ¿Cómo hago para ver cuáles me faltan Perfecto. o se puede ver o cómo? Sí, se puede. Ahorita le muestro cómo. Podemos ir Gracias. revisando el progreso de cada sección. Ahorita le muestro. Entramos a plataforma. ¿Qué otra consulta puede surgir? ¿Alguien más que quiere que le apoyemos con ejercicios de plataforma, tal vez, o que veamos algún ejercicio en específico? Podemos ahorita, mientras sus compañeros lleguen, dar revisión a eso. Teacher, yo desde la semana pasada, bueno, ahí me apareció a final de examen, me decía, y con una flechita verde. Que ya te está Y copiando todo. estuve ingresando, ajá, pero ya no me tira para hacer nada, solo los videos. Ah, ok, perfecto. Si quieren, igual, ahorita doy una revisión, cómo aparecen sus porcentajes, porque Por sería el favor, actualizado a gracias. esta hora. Perfecto. Thank you, teacher. You're welcome. Gracias. Sí, dejemos de que igual la plataforma nos cargue el curso indicado. Mientras tanto, hagamos el repaso. The review from yesterday's class. Ayer veíamos class number 9. Vamos ahora a la clase 10. Y hablábamos un poco de likes and dislikes. Cosas Teacher, ¿no que nos era clase gustan. 8 ayer? No, esa fue el día jueves. Acuérdense que llevamos 4 clases por semana. Entonces, ya cumplimos la clase 8 el jueves anterior. Ayer lunes tuvimos la clase 9. Hoy es la clase 10. Likes and dislikes. Iniciamos ayer con un ejercicio sobre cosas que las personas odian hacer, como para practicar el verbo hate. Luego nos movimos a un ejercicio práctico con vocabulario de likes and dislikes. And we were talking about food. Y hacíamos la comparación en la pirámide. Pirámide, ¿verdad? ¿Cómo decíamos pirámide? Do you remember the correct pronunciation? Sí, Pirámide. digamos, tiene Pirámide. pirámide. All right. Entonces, en ese caso, recuerden que debemos de practicar pronunciation para que no se nos olvide. Revisemos entonces qué es el vocabulario que veíamos ayer. Ya vamos a ir con plataforma, ¿ok? Class number 10. Here we go. We are going to finish with that exercise. Expresar likes y dislikes, en este caso sobre comida. Okay. Let me show you this. Okay, look. What are we going to do? Hagamos entonces esta comparativa de likes and dislikes. Y vamos a ocupar el like. Negativo, don't like. What can we say? De la comida que veíamos ayer decimos I like. Y luego podemos dar los ejemplos. ¿Qué te gusta o qué no te gusta comer? I like rice. I like rice. ¿Qué más podríamos decir? Leamos esta oración. I like rice. Potatoes. I like Bananas.
I like potato chips. ¿Te acuerdas? I like carrots. Ahora sus ejemplos. ¿Qué le gusta en este caso comer? What do you like to eat? I like. I like chips. Chips, I like okay. Chips. Hagámoslo así. Les muestro la imagen. I like. Okay, deme por lo menos tres ejemplos. What do you like? I like I like cheese, I like yogurt, I like como decía ella. yogurt. Muy bueno, muy buena Yogurt. pronunciación. Yogurt. I like Beef. Beef. Okay. chicken. I like chicken. Excellent. I like apples. I like apples. Muy bien. ¿Qué más? What do you like? I like cereal. Cereal? Cereal, yes. Cereal. Okay, this one. I like cereal. Can you repeat that, please? Like Pizza, did you say? juice. Juice. Lettuce. This one? Piche, deja que a mí me cuesta ver lechuga, le voy a decir, porque Ah, vaya, el no Lerus, me muy paso bien. No se preocupe de Luyana, le a ayudamos con la ver. pronunciación. Sí, Lerus. Les compartí esa imagen ayer. Did I send it? No, right? Tal vez no lo hice. Lo vamos a enviar ahorita para que solo la imagen de la comida quede a su disposición. Lerus. Y también decíamos cosas que no me gustan. En este caso, no me gusta comer tal cosa. I don't like. I don't Cebolla, bueno, a mí sí me gusta. I like onions. like. I don't like rice, number one. You don't like rice? Really? No me gusta el arroz. Wow, that's interesting. Rice. Esa es la primera vez que escucho algo así. You don't like rice? Ok, interesting. No me gusta el techo el arroz. Ok, bueno, interesante. ¿Qué más? I don't like. I don't like cebolla, ¿cómo se dice? Onions, Onion, yes, onion or onions. I don't like. In my Not mind. onions. ¿Cómo se dice pipián? How do you say pipián? Busquémoslo. Claro, para eso es. Wow. Veo varios mensajitos en el Pipián. grupo. Ya lo vamos a leer. No voy a poder ingresar a clases. Ahí ya vamos a revisar quiénes son los que nos enviaron los mensajitos, clase. But before, envío la imagen antes que se nos olvide. Did you get it? ¿Le llegó? Yo creo que no, ¿verdad? Ok, revisemos entonces. No, llegó. Enviémoslo otra vez. Okay, vamos a cerrar WhatsApp porque no está funcionando. Here we go. All right. Ya buscamos cómo decimos pipián en English. How do you say that in English? Google it. Pipián, Not pipián, o no es really, not así, really. pipián. Hay adaptaciones, ¿eh? Ya ¿Es le llegó la pipián o picture. porque llega tilde? No. No, ni siquiera se parece. Depende. ¿Saben qué? A veces pasa. Sí, hay un platillo que lleva ese ingrediente, pero ya el nombre del platillo está establecido. Lo podemos dejar en español. ¿Okay? Por ejemplo, pupusas no tiene una adaptación o traducción. Pero. Sí, hay forma de decirlo en inglés. Pero si sí, no es pipian. Muchas veces lo escriben con E. P-E-P-I-A-N. Pipian. Pipian. Se escribe como con E. No se escribe igual. No es la pronunciación lo que cambia, sino la escritura.
Ok, hoy sí ya le llegó la imagen. Did you get it? Porque veo que sí ya se fue. Vale, entonces ahí vayan revisando, le digan I like, I don't like. Let's complete this one. This is an exercise from the platform. Nos pregunta qué cosas nos gusta y qué cosas no nos gusta. Ok, completémoslo, luego revisamos asistencia y luego plataforma. I like and I don't like. I need you to give me some examples. Busquemos nuevamente este cuadro. For example, I like. Voy a completar con mi información personal y luego ustedes hacen su propio ejercicio. I like. ¿Qué me gusta? Hablemos de las carnes y el queso. Okay, I like cheese. ¿Está? Coma, pongamos otro. I like beef. And necesito redactar otra vez. I like. ¿Qué pone? Potatoes. ¿Ya ven mi oración? Y así pueden listar muchos de los ejemplos que tenía en la pyramid. I like cheese, beef, and I like potatoes. O incluso solamente podemos decir and potatoes para que no se pierda como la secuencia de que estoy enlistando. Y aquí, this one, hago un contraste. Miren, but. Pero no me gusta. Podríamos decir, I liked milk, but I don't like yogurt. ¿Ven el contraste? Me gusta la leche, no le gusta. pero no me gusta. I don't like yogurt. I cannot eat yogurt. No puedo, saben que no, nunca he podido. I don't really like it, but I like milk, and I don't like yogurt. ¿No? ¿Cómo quedaría entonces sus ejemplos? I like y enlistamos tres o cuatro cosas que sí me gustan. I like cheese, beef. Y el último elemento lo enlazamos con and potatoes. Let's make a contrast. I like milk, but I don't like yogurt. I like pupusas, but I don't like pork, podríamos decir. I like pizza, but I don't like hamburgers. Y así pueden comparar, ¿verdad? Entonces, vean el ejemplo ahorita de la diapositiva y quiero que hagan entonces, ¿cuántas oraciones, class? One, two. Okay. Listing and then making a contrast. Redactemos entonces en su cuaderno para que luego podamos escuchar sus ejemplos. This is going to be a speaking practice. Vamos, ¿cuánto tiempo? Doy como dos minutitos, creo que. O no más tres para que podamos desarrollar otro ejercicio. Go class. Choose sentences. I like, and then you make a contrast. ¿Está claro lo que vamos a hacer? ¿Sí, clear? Y si quiero decir, pero yeah. Casi no me gusta. Ah, pero casi no me gusta. ¿Cómo? ¿Cómo así? ¿Casi no? ¿Sí o no me gusta? Creo que aquí tenemos me gusta, que... pero poquito. Poquito, ok. Me gusta poquito. I liked. No se puede utilizar kind. Little. Which one did you say, Carlos? Yes, little. Oh, podemos, little or I kind of like. Me gusta un poco. Or little, I little like. I like it a little. También podemos ponerlo. I like it a little. Un poco. ¿Ok? Claro, son dos estructuras. ¿Qué más? ¿Qué otra pregunta nos surge?
I kind of like cheese, but I prefer not to eat. Me gusta, pero prefiero no comerlo. I liked spaghetti a little, un poco. O sea, no es mi favorito, tal vez. Sí me gusta, pero si puedo evitar comerlo, lo hago. Excelente. Right. Remember to say I finished if you're ready to present your information. Okay, meanwhile, let me see. Gary no va a poder estar en la clase, ¿verdad? Dice también Salvador Mauricio, estoy teniendo mala recepción de señal. Ya vamos a ponerlo en la asistencia. Are you ready to present your information about likes and dislikes? All right. Let me know if you're done. Say, I finished, so okay. I can listen to your information. I like whose? Juice. Okay. Juice, pizza, and hamburgers. And hamburgers, great. La número dos. I like yogurt, but I not like fish. Fish. Okay. I like, remember, yogurt. Yogurt. But I don't like. I don't like fish. Excellent. Great job. Muy buenas oraciones. ¿Quién más nos quiere compartir su información? Go class. One more. I like. I like cheese. Okay, cheese. Milk. Yes. And coffee. Yes, right. Coffee lover. Coffee. Okay, sentence number two. I like yes. Apples. Yes, apples. But I don't like But I don't like orange. Okay, oranges. Pongámoslo en plural. Las naranjas en general, ¿verdad? Oranges. Okay, great. Great job. Who else? ¿Quién más quiere probar con su información? I like cheese, milk, and coffee. I like apples, but I don't like oranges. Yes. Vaya, mientras me comparten su información, hagámoslo por el chat. Pueden ponerlo por acá en el chat de Zoom para leerlas mientras reviso la asistencia, ¿ok? Remember to say here or present. Today is Tuesday. Is Alba Nubia Cruz Vázquez in the class? Present teacher. Ok, excelente. Carlos Alberto Ponce Martínez. Por ahí present estaba, teacher. Ahí está. Muy bien, gracias, Carlos. Selene Gabriela Castro Alfaro. Present. Ok. Excelente. César Israel Álvarez Lara. Indy Leslie Enríquez Guardado. Delmi Joana Deras Orellana. Present teacher. Ok, excelente. Diana Verónica Morales Pineda. Erika Guadalupe Rivas de Contreras.
Lorde María Sánchez Vázquez. Gary Adonai Rosales López. Graciela Araniva Garay. Your teacher. Glenn Yasmín Magdalena Pineda Ramos. Julissa Karina Guevara Lizama. Carla Mabel Cerón Cerón. Present teacher. Glenn María Cruz Hernández Hernández. Ok, Cindy nos dice presente, ahí está. Mauricio Salvador Ramírez Torres. Milton Wilfredo García Santos. Present teacher. Excelente. Moisés Emmanuel Márquez Moreno. Present teacher. Excelente. Reina Inés Calderón Duarte. Present teacher. All right. Excellent. Rocío Judith Cruz Flores. Roxana Elizabeth Nieves Quiñones. I hear. Okay, excellent. Wilbert Arnoldo Rivera Díaz. Jocelyn Arasmi Orellana Romero. Present teacher. All right, and Zuleima Carolina Vanegas Celi. Present teacher. Great job. Estaba viendo los mensajitos. Let me read the examples. I like pizza and hamburger. I like meat, but I don't like fish. Muy buen ejemplo. ¿Quién más? ¿Quién más quiere presentar el suyo? Tal vez no escrito, pero puede decirlo. I like, I don't like. I like and I don't like. Okay. Now, we are going to continue talking about food. Pero el tema entonces de esta clase siempre tiene que ver con comida. Se los presento. Tema número que vamos, 10. Class number 10. It's going to be about food, pero le vamos a agregar unos quantifiers. Estas palabritas, hay muchos más ejemplos de estos, pero solo vamos a ver dos. Se le llama quantifiers. Cuando ustedes escuchan quantifier, ¿a qué se les hace semejante o igual similar in Spanish? Quantifier. ¿Qué será eso? Un quantifier. No sé, me suena a cantidades. Exactly. Ajá, cantidades. Sí, tiene que ver con cantidades. Cuantificador de contar, ¿verdad? De cantidades. Mm-hmm. Son palabras que me ayudan, tal cual decía eso, a contar, a expresar cantidades, pero grupales. Some sería algunos. No estoy dando información específica. Any, ninguno. Vamos a ver cuándo las puedo ocupar. Y será que las puedo ocupar en preguntas. En oraciones negativas, en oraciones afirmativas. Some and any. Hay muchos otros quantifiers. Los que nosotros hemos ocupado hasta ahorita son estos. Miren, los reconocen. Le vamos a agregar estos dos. A and. También entran en esta lista, el A and. ¿Qué significan el qué? One, es como que yo diga uno, una. ¿Sí? ¿En qué contexto los ocupamos? ¿Te acuerdan cuando hablábamos de qué cosas hay en mi cocina? Y decíamos, there is a chair. Hay una silla. There are, puedo decir, some chairs. Entonces, los cuantificadores se usan para eso, para especificar cantidades, ya sea de
cosas que tenemos en la casa, los veíamos ahora con comida o cualquier otro nombre contable, porque hay nombres que no se pueden contar. Sorry. Pero, dijo que some significaba. Algunos. Algunos. Gracias. Yes. Ok, perfect. Sí, entonces, ¿será que queda claro que es un quantifier? ¿Me ayuda a ¿Y contar? ¿Y teacher qué significa? Ninguno, ninguno. Es lo opuesto totalmente. Cuantificadores. Entonces, uno era para consonante, ¿verdad? De hecho, la otra era para así. Este sí. A, cuando una palabra inicia con una consonante. And, cuando inicia con una vocal. Para singular. Pero si ya quiero hablar de grupos, de cosas, de comida, ya no puedo ocupar a en and, porque son para singular, sino que ocupo estos dos, son en algunos. Amy. Ajá. Por ejemplo, ¿para qué me sirve un quantifier para dar información en general? Ocupemos esta misma información. Miren, there is a chair. Podría fácilmente decir la misma oración, there is one chair. Hay una silla. ¿Cuál información es más específica? La segunda, ¿verdad? Specific information. Ahí no hay donde perderme porque digo hay una. En este caso, A es una información más en general. Pero acá en el segundo ejercicio se comprende mejor. Miren, there are five shares. Claro, si yo ocupo ya un número, es información específica. Pero imagínense, no sé cuántas sillas hay en una oficina. Hay algunas. ¿Okay? No necesito ser específico. There are some shares. ¿Cuántos supermercados hay en su ciudad o el lugar donde viven? No tenemos una idea exacta, ¿verdad? O un número exacto. Por eso ocupamos quantifier. There are some supermarkets. ¿Cuántos buses pasan a diario por una calle? Ni idea, no hay una cantidad específica. There are some buses. There are a lot of buses. Para eso me sirve un quantifier. Para información nada detallada en específico. Ahí estamos. Let's move on. Let me give you some examples. In this case, vamos a dividir. Les dije que los quantifiers solo se ocupan con nombres contables. Vamos a retroceder. Countable nouns. In English, we have two types of nouns. Solo existen dos tipos de nombres. Puedo agruparlos en dos maneras, countable and non-countable nouns. What are countable nouns? Are things, object, places that I can count. Cosas que yo puedo contar. En este caso, ¿qué tipo de cosas tenemos acá? Comida. What can you see here? ¿Qué vemos por acá? I can see orange. Orange. Three orange. Entonces, como puedo dar una cantidad, puedo decir que oranges es un nombre contable, porque sí le puedo agregar una cantidad. How many oranges do you see here? Two oranges. Como puedo agregarle un número, este nombre resulta que es contable. Another example, it's this one. Aquellos nombres que podemos pluralizarlos incluso. Decíamos que estos dos palabritas se llaman quantifiers, cuantificadores. Y ya aprendimos a usarlas anteriormente. A potato, o puedo ser más específica, want potato. Cuando ya están en plural, ¿cómo pluralizo
los nombres para convertirlos, en este caso, a plural. Puedo usar una S o una IES al final del nombre. La regla es bien fácil también. Si el nombre en singular termina en vocal, agrego ES. En algunos casos, ¿verdad? Por ejemplo, tomato, tomatoes. Ok, miren acá. Banana, bananas. Si nos vamos a la imagen de la comida de la pirámide, ahí tenemos muchos ejemplos de singular en plural. ¿Cuáles ven en singular? Revisemos en singular ahorita, en singular. Nouns in singular. Singular. Ice cream. Ok, excellent. Butter. 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 Oil. Oil. Candy. Cheese. 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 Candy. Candy. Potato chips. Pero ese está en plural. Potato chips. Está bien. Milk. Chips. Rice. Bye. Si se fijan, hay algunos que están en singular, por ejemplo, rice. ¿Por qué creen que no podemos decir rice? Porque no se pueden pluralizar. Porque es una sola arroz, es justo. Ajá, por eso. Rice. Arroz. No se puede pluralizar porque tiene, es una sola porción. Exactamente. Ah, la porción sí se puede convertir en contable. También tengamos eso en presente. Si ya digo un bowl, un tazón de arroz, no estoy contabilizando el arroz, sino que contabilizo el, en este caso, el platito, el bowl. ¿Sí? Entonces, ¿será que puedo convertir un nombre no contable en contable? Sí, pero contabilizo, en este caso, el platito. Vean el pescado, fish. Yes. Igual no se puede pluralizar. Fish, ya esta palabra es singular y plural. Pero con la comida no puedo decir fishes, never. Este sería incorrecto decir fishes, fish. El queso es otra cosa que solo puedo contabilizar las raciones, las... ¿Cómo le llamamos? Rebanadas también, tal vez, ¿verdad? A slice of cheese. Ya vieron, no contabilicé el queso, sino el qué. Una rebanada. Entonces, por eso es que a veces vemos los nombres en singular. Y aquí los que sí puedo pluralizar me los pusieron en plural de una sola vez. Por ejemplo, bananas. Oranges, strawberries, mangos, apples, mangoes, tomatoes, potatoes, noodles, crackers. Crackers también. Ajá, ¿qué otro veo en plural? Beans. Bread, pan. Nuts. ¿Qué otro? Bread, no, pero bread, igual, no se puede pluralizar. Pluralizo o lo convierto en plural las rebanadas. A slice of bread. ¿Ok? Y les doy igual aquí unos ejemplos de nombres que sí se pueden pluralizar. Se pueden usar en singular y en plural. Watermelon, watermelons. Carrot. Plural sería carrots. Ayúdenme a leer. Tomato. El plural sería tomatoes. Pea. Plural. Pea. ¿Saben qué es esto? ¿Saben qué es esto? No, no es una pera. ¿Qué es esto? Como guisantes. Ajá, muy bien. Un guisante. Vegetable. Plural sería vegetables. Pancake. What's the plural of pancake? Pancake. Yes. Pancake.
Dosage. El plural sería sausages. ¿Saben qué son sausages? Sausages. Salchicha. Yes, muy bien, perfecto. Egg, y de plural es eggs. Eggs. Potato, potatoes. Cookie. Cookies. Fry. ¿Quién se acuerda que era una fry? Fries. ¿A qué le llamamos fries? Frito. French fry. O solo fries le llamamos. A las papas. Papas fritas. Fritas. A las francesas, fries. Pueden llamarse fries. Candy. Candy. Yes. And that's it. Ahí están entonces algunos. Esto lo voy a enviar también a WhatsApp. Don't worry. Now, ¿cómo hacemos entonces si tengo nombres que yo no puedo pluralizar? Porque son no contables. I cannot count some type of food. Miren, agrego entonces, ajá, puedo agregar un quantifier más el nombre y ya se vuelve contable. For example, puedo decir some bread. Some fruit. Más un nombre, fruit. Fruit. Some juice. Okay. ¿Qué quieres desayunar? I want some fruit. Cereal. Quiero alguna fruta. I want some juice. Quiero fruta, quiero jugo, quiero jugo, ¿ok? Y se vuelve como más específico. Un nombre contable. Por eso a los nombres no contables ya no puedo agregarle a en and, ¿no? Porque esa es información específica. Agrego el uso de son. Y ahí hay más ejemplos de nombres que no puedo contar. For example, bread, fruit. A menos que sea específico en la fruta, oranges, apples, eso sí. Pero si digo fruta, que es una categoría general, no se puede. Juice. El jugo tampoco. No, no se puede contar porque es un líquido. Y igual la carne, la no carne. Se puede contar. El rice, como decían, se cuenta la porción. El cereal, la sí, teacher. Not really. Lo sacamos y empezamos a contar los granitos. Ay, pero imagínense cómo sería de imposible hacer eso. La leche es un líquido, milk, we take that. Coffee tampoco, coffee, porque es líquido. Líquido, liquid, liquid. Sí. ¿Sí? What's this? ¿Quién se acuerda de esto? ¿Qué es esto? Harina. Harina. ¿Por qué no se puede contar? ¿Por qué? Porque es polvo. Es polvo. Salt. Wow, this is so difficult. Sal, salt. Sopa. Soup. Sugar. Sugar, nada que ver. Butter, mantequilla. Cheese. Cheese. Honey. Water, agua. Water, we can cook. Water, chocolate. Ham. Seafood, ¿qué es esta categoría? Seafood. Mariscos. Mariscos. Pero si ya soy específico, ¿qué tipo de mariscos? Por ejemplo, los shrimps. Ahí sí puedo contarlos. Pero en la categoría no se puede contar. Mustard. ¿Qué es mustard? Most. Es como un condimento. Mostaza. ¿Mostaza? Sí, es mostaza. Muy bien. Ya ven que manejan mucho vocabulario. Excelente. De comidas. Ok. Some. En any les dije que son cuantificadores. Cuando hago referencia de nombres, en este caso, no contables, afirmativo, puedo ocupar some. Miren, nombres también contables, pero en afirmativo, puedo ocupar some. Okay, en este caso, si se fijan, sería opcional. We have
some watermelons. ¿Por qué ocupo entonces some? Porque no digo una cantidad específica. Puedo entonces reemplazar el some por un número y ya. Podría dejar de ocupar el cuantificador en general. We have 10 watermelons. Pero como no sabemos cuántos tenemos, necesito dar a conocer alguna expresión contable. We have some watermelons. Casos negativos e interrogativos ocupo any. We don't have any. No tenemos ningún. ¿Qué era watermelons? ¿Quién sabe? What's this? Sandías. Ah, no tenemos. Vamos a la refrigeradora y busquemos. We don't have any watermelons. Imposible. Ajá, no podemos decir we don't have watermelons. No, necesitamos ocupar un cuantificador. Okay. Do we have any watermelons? En interrogantes, igual necesitamos agregar un quantifier. Revisemos más ejemplos. Ahora con nombres no contables. Tengo acá el arroz. We have some rice. We don't have any rice. Do we have any rice? Entonces, ¿qué pueden notar? El uso de some puede ser para nombres que sí puedo contar y para nombres que no puedo contar. El uso de any para oraciones negativas y no importa si ocupo countable nouns or uncountable nouns. Interrogative statements. Lo mismo, ¿verdad? No importa si yo puedo contar las sandías, una, dos, tres sandías. O el arroz que no se puede contar. Some and any. ¿Por qué necesito ocupar entonces un quantifier? Porque como no estoy dando una cantidad en específico, necesito en mi oración un cuantificador que me indique cantidad, ¿verdad? Let me see. Vamos. Teacher, que, dígame. Solo quiero estar seguro. En el caso de any y some, eso any lo vamos a usar solo cuando sea pregunta y en forma negativa. Sí, hay una o regla. Se... Ajá. Dígame en afirmación. Creo que lo ha visto también en afirmación. Si se puede utilizar en afirmación, era mi pregunta. Sí, se ha visto, pero creo que incluso en la plataforma está esa explicación. Pero saben que es algo que no es tan probable. Se toma incluso como una regla ya establecida de quantifier, que es rarísimo que lo veamos en una oración afirmativa. In fact, si lo llevo a la plataforma, está esa información. Déjenme ver en qué parte. Aquí está. ¿Qué sección vamos? Section number 4. 4. Okay. Creo que aquí lo menciona. Vaya, si no lo menciona ahí, le voy a buscar el ejercicio. Es una oración afirmativa usando any, porque sí, yo también lo he visto, pero no es tan común ver eso. Y la regla en sí dice que no, solo en negativos e interrogaciones se ocupa any. Revisemos si por aquí está esa información, si no le doy más ejemplos. Great job, class. Let's listen. Hi everyone. In this class you'll learn what count and non-count nouns are. Additionally, you'll learn how to use the expressions some and any. Let's get started by listening to a conversation titled, How About Some Sandwiches?, which illustrates how this topic is used in a real-life setting. Let's listen and practice. What do you want for the picnic? How about some sandwiches? Okay. We have some chicken in the refrigerator, but we don't have any bread. And we don't have any cheese.
Do we have any drinks? No, we need some. All right. Let's get some lemonade. And let's buy some potato salad. Sure. Everyone likes potato salad. The first thing that I will... Okay, before we continue with the conversation, how about some sandwiches? Vean acá incluso, se ve, si se recuerdan la regla que decíamos, que some ocupamos para afirmaciones. Pero en este contexto, como estamos consultando sobre un nombre contable, ¿sí? Have about some sandwiches. Esta es la diferencia cuando tenemos, si se fijan acá, una pregunta con WH, eso cambia entonces todo el contexto y ahí sí podríamos ocupar some. En el primer ejemplo, si se fijan, tenemos acá un nombre, contable o no contable, chicken. We have some chicken. ¿Quién recuerda? ¿Podemos contar o no el chicken? One, two, three, four chicken. ¿Será que decimos eso? O contamos las porciones, ¿verdad? Ah, entonces chicken es una categoría porque es una carne. Oración afirmativa, some. But we don't have any bread. Es una oración negativa. ¿Qué cuantificador ocupamos? Any. Otra negativa. And we don't have any cheese. Ok. La siguiente oración es un ejemplo de interrogante. Do we have any drinks? Como es una pregunta, ¿ya vieron el cuantificador que se ocupa? Any. We need some, necesitamos. Y acá dice, compremos some potato salad. ¿Por qué? Porque es una oración afirmativa. ¿Ok? Entonces ya vieron que sí aplica. Ahora sí, veamos la explicación corta que nos da el video. Let's continue. Here we go. Go class, let's listen. All right. Everyone likes potato salad. The first thing that I would like to explain is this concept of count and non-count nouns. A noun is a person, a place, or a thing. So basically, anything that can be seen around you is a noun. In English, we have two types of nouns. We have count countables and non-countables. And non-count nouns. Count nouns are those things that you can count. As you can see on the chart, an egg, eggs, a sandwich, sandwiches. We can count eggs and sandwiches. Non-count nouns are those things that you can't count because it's impossible to count. For example, liquids such as water, lemonade, milk, etc. On the chart, you can see a couple of examples. Bread, lemonade. Okay. Let's take a look at all the examples on this chart. Some and any. Count and non-count nouns. Do we need any eggs? Yes, let's get some eggs. No, we don't need any eggs. Do we need any bread? Yes, let's get some bread. No, we don't need any bread. Count nouns. An egg, eggs, a sandwich, sandwiches. Non-count nouns. Bread, lemonade. Specific. I'm eating an egg. Let's get some bread. General. Eggs are good for you. Bread is good for you.
The next important thing to understand is the usage of some and any. Some and any are used to express quantity. I would like to analyze the questions first. Our first question, do we need any eggs? When forming questions, we may use any or some. Okay. For example, we could also say, do we need some eggs? Vaya, aquí vamos a pausar en esto. Vaya, si se fijan, decíamos que para preguntas ocupábamos any, pero revisemos algunos tipos de excepciones. ¿Cuándo es entonces que sí puedo ocupar some? En este caso, cuando nosotros esperamos que nuestra respuesta sea un sí. Do we need some eggs? Imagínense que están preparando una receta, es un pastel. Do we need some eggs? ¿Cuál creen que es la respuesta? Yes or no? Yes. Yes. No hay una variante de respuesta. Es imposible recibir un no como respuesta. Solo en ese caso, cuando estoy 100% seguro que mi respuesta será un sí, puedo ocupar el some en preguntas. Imagínense que tengo una opción para una receta y puedo o no agregarle huevos a la receta. Ahí entonces yo redactaría mi pregunta. Do we need any eggs? ¿Por qué? Porque puedo omitir, ¿verdad? Podría ser mi respuesta yes. No puede ser un no. Do we need any eggs? No, porque en la casa ya tenemos. ¿Necesitamos comprar? No, we don't need. Pero si la respuesta es 100% seguros que va a ser un sí, solo en ese caso, nosotros ocupamos el some en pregunta. La otra excepción, me preguntaban, ¿sí será entonces, teacher, que puedo ocupar any en afirmaciones? ¿Verdad? Esa era la otra pregunta. Se la voy a escribir mejor acá. Con la misma información. Sí se puede. Pero también estuve... le vamos a compartir las excepciones. Imagínense que hay muchas bebidas, muchas drinks or beverage, muchas opciones de tomar, ¿verdad? Entonces, la persona le dice, you can't drink any. Puedes tomar cualquiera. Pero en este caso, el any cambia de significado. No significa entonces ninguno, sino que significaría el que. Cualquiera. Cualquiera. ¿Ok? You can drink any. ¿Ok? O imagínense que estamos ofreciendo algún buffet. Es como un complemento. Es un complemento. You can't eat any dish. Puedes comer cualquier plato, platillo de todo este buffet. Ya no significaría ninguno, sino es un complemento. Cambia el significado. Por eso probablemente hemos visto any en oraciones afirmativas, pero no significa ninguno, sino es un complemento. Preguntas sobre las excepciones. Les voy a volver a escribir el some. Some x. Solo se va a ocupar el some en preguntas. Si son excepciones, les pondría incluso un asterisco para recordar. Cuando mi respuesta es un sí. Un 100% sí, ¿verdad? Ok. Y ocupo any en afirmaciones solo cuando significa eso, cualquiera. No significa ninguno. El significado cambia. Ok.
De lo contrario, nos quedamos con las reglas anteriores. Preguntas, any, afirmaciones, some, negaciones, any, ¿ok? Así manejemos entonces estos dos quantifiers, some and any. ¿Qué otra cosa podemos recordar? Some and any se ocupan tanto para count or countable nouns, non-count or non-countable nouns. Ahí está, ¿sí? Como ustedes quieran llamarles. Count, countable. O pueden también leerlo así, non-count, non-countables. La definición es lo mismo, el significado, ¿ok? Don't worry. Esta sería solo la explicación, ya en contexto real o en plataforma hay un ejercicio también de esto para que puedan practicar el uso de some and any. Antes que nos vayamos, les muestro la pestaña en donde ustedes pueden verificar el progreso. Es acá, la pestaña número 2 que dice progreso. Hay varias formas de verificar progreso. Una es esa, me voy a la pestaña progreso y me genera una acá. Me orienta cómo voy. Recuérdense que el porcentaje mínimo es 80. Entonces, si usted ya completó al 100% la sección, por ejemplo, el midterm exam, que yo lo completé todo con ustedes, me aparecen todas las secciones del midterm exam al 100%. Por ejemplo, la sección 3, que yo solo realicé con ustedes algunos ejercicios, esto me indica que no he realizado un 100%. O, otra forma de verificar es con los chequecitos verdes. ¿Sí? Si se fijan, mi midterm exam, a mí tiene que aparecerme con todos los chequecitos verdes, porque ahí en la pestaña de progreso me decía que yo había realizado todos. Así que cada vez que ustedes terminen un ejercicio al 100%, va a aparecer, miren, el cheque verde. Teacher. Pero ahora ya no aparece así el chequecito porque los videos ya no se pone el chequecito. Pero no se preocupen. Estos son los que me es interesante aquí. Por ejemplo, el importante es el del lapicito, ¿verdad? Ese lapicito. Cuando no me aparezca con chequecito, el lapicito, el knowledge check, ese sí. Porque ese es el que se toma en cuenta. Los videos, recuerden, que los compartimos tanto en la clase, les sirven a ustedes como un apoyo. No siempre se pone chequecito, incluso a mí. Si se fijan, vimos este video ahorita y no se me marcó en cheque el ahí está, aunque lo visualizamos. Pero esto sí es necesario que les aparezca como un chequecito. Los ejercicios. Teacher, disculpe, no sí. sé si estoy pecando de ignorante, pero prefiero no, pecar bien. Ahorita y no después. Sí. Pero ¿cómo hago? O sea, no sé si me di a entender. ¿Cómo hago para saber qué es lo que me falta anteriormente? Porque yo todos estos, incluso de en ISOM, ahí estuve a la cara y corona, pero lo pude hacer. No sabía qué era, pero lo busqué. Me voy al traductor, hay veces que lo pone bien, hay veces que más o menos le dice qué podría ser, pero esa es mi pregunta, o sea, ¿qué yo no tengo en el anterior? En las secciones anteriores, en la 1 y la 2. Correcto, en todo, prácticamente en todo. El chequecito tendría que ser, recuerda que en cada sección todo tiene que tener clase, chequecito verde. Sí, por ejemplo, en la sección 1, usted sabe que acá le dice que son 4 grupos de ejercicios que tiene que desarrollar. Entonces, debe visualizar en la sección 1, 4 chequecitos. Sí. En mi caso, no me van a aparecer todos porque, mira, acá me aparece un cheque en el lápiz, 2, y hay 2 que yo no he realizado con ustedes. Entonces, si a usted no le aparece uno de los lapicitos con cheque, es porque o falta un ejercicio o no está completo. ¿Ok? Esa es la forma, verificar el cheque o incluso acá abajo
verificar que todos los cuadritos de respuesta salgan en verde. Son formas de chequear. Okay. Sí, ahí estamos. Bien, clase, time is over. Hemos sido muy puntual en esta sesión. Vamos a continuar con este tema mañana para que podamos aplicarlo. Section number 4. Nos quedarían creo que unos dos temas más. Dos temas con esta sección. All right. Time is over. It's time to stop. I really hope to have a good night. Nos vemos mañana, clase. Thank you for coming today. Thank you, teachers. Good night. Good night. Thank you. See you tomorrow, teachers. Good night, teacher. Mauricio Salvador, ahorita le actualizo su asistencia. Gracias. Thank you. Bye-bye, class. Bye-bye.